Soy Catalina Rodríguez. Soy Oscar Eduardo Bravo y usted está... Al borde del mar. Este es un charapita, bueno, hemos trabajado bastante. Nos pica un poquito. Charapita justamente esa, bueno, te lo digo porque antes que la gente pueda comerse y piense que este es un aguaymanto, pues es un potente ají de la selva. Este es un cóctel virgen, llamado cóctel virgen porque no tiene alcohol. Las personas que no toman alcohol y quieren sentir la sensación del alcohol, pues esto lo tiene porque está trabajado con una cerveza de Kion. Tiene maracuyá, tiene la muña, que es para darle el olor también. Tiene un frappé de hielo y un sabor espectacular. Y sí tiene aguaymanto también. Yo pensé que tenía licor. No, no tiene. Esta cerveza de Kion, que es cero alcohol. Sientes la sensación. Es más, mientras vas acabando, lo mueves y se concentra el sabor abajo, ¿no? Súper refrescante. En un mule, que es una taza de cobre. El mimo es el hablar en el silencio. ¿Quién fue Marcel Marceau? Mi maestro. ¿Y el maestro de él? Etienne de Cruz. ¿Con los dos trabajaste? Con los dos trabajé. O sea, ¿Vuelo del Cóndor? Un espectáculo sensacional que lo creé con la cultura andina. ¿En dónde? En SeaWorld de Orlando. ¿Cuántas personas lo vieron? Lo vieron alrededor de 9 millones de personas. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 6 años consecutivos. ¿Por qué has vuelto al Perú? Porque amo el Perú, porque creo que en el Perú hay que desarrollar cultura, desarrollar el arte. En la cuadra 10 de la avenida Villarán, en Surquillo. En un garaje. Sí, empezó como una aventura culinaria con una parrilla y 12 banquitas en un garaje. Posteriormente seguimos con el pollo a la brasa, pero inicialmente empezamos con el anticucho, ¿no? Pero decidimos salir con un anticucho especial, ¿no? Ese anticucho tradicional, queríamos darle otro outfit a ese anticucho. Normalmente un anticucho se prepara en una plancha de platina y cuando lo llevas a la plancha tienes que estar presionándolo. Nosotros lo que hicimos con el corazón de anticucho fue despellejarle y sacarle absolutamente toda la grasa y hasta la membrana, ¿no? A tal punto de sacar un corte grueso de anticucho, tipo un bife de chorizo,
y usamos una parrilla para carnes, no una parrilla para anticucho, una parrilla en vez. Eres un hombre muy recorrido. Bastante. ¿A cuántos países has ido? Mira, me faltan menos que más. En realidad están más países que no he estado. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo español, hablo inglés, hablo francés, hablo portugués y hablo italiano. ¿Tienes el récord Guinness de haber contado chistes? Tengo varios récords. Ah, ¿varios? Tengo 48, 72 y 100 horas de contar chistes sin parar. Luego tengo 365 chistes en una hora. Y luego tengo 14 horas y 11 minutos contando chistes en aviones. ¿Eres alto genéticamente o por el básquet? Yo soy alto genéticamente y por el básquet. Además, sobre todo, tú has visto que soy bastante alto, ¿no? Sí. O sea que te voy a contar cómo verdaderamente yo nací. ¿Cómo? Mis padres se casaron, se fueron de luna de miel y a los 10 kilómetros mi padre paró el carro y le dijo a mi madre, vamos a hacer un alto en el camino. Y aquí salí yo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima edición. Esto es Al Borde del Mar. Catalina Rodríguez y Oscar Eduardo Bravo, nos encontramos en un nuevo programa. Hasta siempre.